¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Bueno, primero que todo, disculpen porque se me vea muy mal, pero es que esto estoy grabándolo en mi móvil y pues no tiene una calidad muy buena la cámara. Pero bueno, esto era para avisarles que simplemente los directos que pensaba hacer ya a partir de mañana, ¿vale? Ya no se van a poder hacer otra vez porque me volví a quedar sin portátil, ¿vale? Ya voy a explicar qué es lo que pasó, pero antes que todo pido que puedan difundir esto. Y pues ver si logro llegar a ahorrar para o comprar un disco duro nuevo o comprar ya de por sí un computador nuevo, porque la verdad ya no sé qué pasa. Este disco duro lo cambié hace prácticamente nada, una semana casi ya desde que se cambió. No, más o menos 2 semanas ya desde que se cambió el disco duro. Y la verdad pues me siento muy mal que se haya dañado. Y a ver, explico por qué, ¿vale? Lo que pasó fue que, bueno, en estos días, como ya sabrán, yo ya había mencionado antes, estaba practicando mucho el mapa de Fortnite, ¿vale? En todos estos días no había podido hacer directo, porque primero tenía que entregar unos trabajos que tenía pendientes de mi estudio, ¿vale? Que no había podido entregar porque anteriormente tenía el portátil dañado, pero ya, una vez arreglado, ya los puedo entregar todos. Después me puse a entrenar el mapa de Fortnite y pues iba pues, a realizar mi trabajo, ¿no? El trabajo que tengo, donde gano dinero y todo el tipo de cosas. Pero quería primero practicar el mapa y ahí sí empezar el trabajo, porque el trabajo de por sí no era tan pesado lo que tendría que hacer. Lo que pasa es que, bueno, como ya sabrán, pues si solamente con entrar al mapa ya te daban un graffiti que era el del pescadito y unos picos, que por cierto ya me los dieron porque pues solamente te dan los picos si subías una evidencia a YouTube llenando el formulario de que tú te pasaste el mapa pues con cierta X cantidad de tiempo, ¿no? La cosa es que, bueno, todos estos días estaba practicando, perdón, para mejorar el récord que tenía porque era de 3 minutos con 29 segundos. Y justo en la última partida que estaba jugando, antes de que pasara el problema, estaba yendo muy bien. De hecho, cuando llegué a la parte de la torre, donde pues ya es el último tramo y ya llegas y completas el mapa, llevaba apenas 2 minutos 30 segundos. O sea, básicamente casi que ya lo tenía hecho y no quería cagarla. E incluso fui avanzando y nada que me caía. Y cuando ya estaba en las granadas de impulso para ya llegar a donde está la pirámide pequeñita que lo teletransporta a uno al inicio y ya ganas, cuando pues empecé a hacerlo para pues no cagarla porque incluso estaba nervioso, de repente se trabó la PC. La PC se quedó trabada y yo quedé tipo, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? O sea, no entendía nada de lo que estaba pasando. Porque primero, pues estaba grabando, ¿vale? Estaba grabando. Segundo, estaba con el Fortnite abierto. Y tercero, estaba escuchando música en el Google. Tenía dos pestañas abiertas, que era la del WhatsApp web y la del YouTube, escuchando música nada más. Y es que yo incluso antes he tenido cosas más pesadas abiertas y no sé por qué ahora de repente le dio por fallar ahí. Y pues se trabó y se apagó el computador. Yo justo lo que hice automáticamente fue llamar a mi amigo Vimo, ya saben, mi mejor amigo, el de la música, para los que no sepan, y que apenas me conozcan y que hayan escuchado mis directos. Y el problema fue de que pues le dije que qué pasó aquí, pues nada, que hubo un fallo en el disco duro y ahora cada vez que lo enciendo el computador empieza a hacer como un reloj, ¿vale? Y nada, que no funciona bien y de verdad me siento decepcionado porque se dañó el computador tan rápido, no ha pasado nada de tiempo y ya se volvió a dañar. Y aparte de eso, estaba casi a nada de completar el mapa con un nuevo récord que posiblemente me podría haber servido para ser fichado en el torneo mundial de Fortnite. Porque la verdad, yo lo hice al principio por los ítems, pero dije, pues sería chido intentarlo, ¿sabes? Porque nunca he estado en un torneo y pues, aparte, pues no sé si logramos ganar. Porque incluso yo, como dije anteriormente, elegí a Gref como mi capitán. Si lográbamos ganar, pues hombre, tendría el dinero para poder ya por fin armarme un nuevo computador. Y que tuviera un buen procesador. Bueno, que fuera un computador, pero chetadísimo, ¿eh? O sea, que tuviera todos los juguetitos para streamear ahora, pero pues de mayor calidad. Y pues ahora no voy a poder porque incluso si me llegan a enviar de pura casualidad el correo, que no creo porque yo sé que habrá gente que habrá sacado un menor puntaje que yo. O sea, porque pues claro, 2 minutos 29, perdón, 3 minutos 29, eso pues habrá más de uno que me ha practicado casi todo el día, que sí puede, porque yo no puedo, como digo, porque yo juego, bueno, jugaba desde el GeForce Now, tenía que hacer cola y todo eso, o sea, apenas en la noche era cuando podía empezar
a jugar y no tener que hacer esperar tanto tiempo para la cola, que simplemente pues se me acaba el tiempo, me conectaba al VPN, abría el GeForce Now, me metía al Fortnite y en la noche, pum, nada de cola, entraba automáticamente. Pero esto hoy lo estaba haciendo en el día, como dije, más o menos una hora y media atrás, casi dos ya desde que pasó eso. Y me siento mal porque pues la verdad me hubiera encantado clasificar y pues hombre, también no está de más el que pude haber conocido a Grefg, ¿sabes? Porque claro, el propio formulario decía de que apenas tú fueras clasificado, tendrías que hablar con el líder de tu equipo. Y pues la verdad hubiera estado chido, pero también el problema es que no tengo el dinero para comprarme aún el nuevo, bueno, armarme ahora mismo la nueva PC, entonces lastimosamente pues voy a tener que esperar hasta que me llegue el disco duro nuevamente, o sea, voy a tener que pedir otro. De por sí no tenía casi nada, ¿vale? De por sí apenas tenía instalada alguna que otra cosita, pero el resto era básicamente nada, ¿ok? No había casi nada. De hecho, pues va a venir otro amigo que vive por aquí, donde yo vivo, para pues ver si al menos se puede salvar la información. Que mira, no está de más salvar alguna que otra cosilla, ¿no? Porque pues de resto cosas como el OBS aún no lo tenía configurado. Bueno, entre otras cosas, apenas el computador estaba volviéndose a instalársele todo como estaba antes, ¿vale? O sea, prácticamente estaba vacío, ¿vale? Y el tema es ese, de que lastimosamente pues ya no voy a poder hacerlo y pues la verdad me siento muy mal porque si de verdad llego a tener la oportunidad que Epic Games, que lo dudo mucho, me envíe el correo diciéndome que clasifiqué, pues hombre, pues lastimosamente pues tendré que, no sé, si me toca ya en un momento hablar con Grefg y me dice, hey bro, ¿cómo estamos? Que pásame tu Discord para hablar, ¿sabes? Para, yo qué sé, que digamos, por ejemplo, por X motivo quiso hacer entonces un directo hablando con cada uno de los integrantes de su equipo. Y pues que lastimosamente yo no podré, le tendré que decir, pues lo siento, no tengo ahorita mismo PC, se me estropeó la PC y pues la verdad yo quería participar. Pues no le puede hacer nada, ¿vale? Entonces, pues no sé, pues ya toca es esperar a volver a tener el disco duro, pero la verdad yo quería aprovechar esta oportunidad porque era una oportunidad única, ¿sabes? El que posiblemente el canal hubiera empezado a crecer un poco más, ya que pues hasta ahorita me iba a empezar a dar a conocer en algo más que no fuera solamente Minecraft, Minecraft Dungeon, Minecraft Bedrock, y entre otros juegos que apenas he subido, y esa es la cuestión. De que lastimosamente pues ahora ni siquiera voy a poder hacer directos hasta que pues me envíen el dinero, porque cuando compré el disco duro me cancelaron el envío, pero el dinero no me lo han devuelto, pero el disco duro sí llegó, así que de por sí no puedo hacer reclamos, entonces me toca esperar hasta que me devuelvan el dinero y ahí sí podré hacer el ahí sí yo podré hacer lo que vendría a ser pues lo que había mencionado antes, instalar todo otra vez y pues volver a practicar y bueno. Que bueno, de por sí ya no sé qué estoy diciendo, la verdad tengo sueño, estoy estresado, aburrido, deprimido por todo lo que acaba de pasar y solamente por tener casi nada abierto, ¿sabes? Y sí, es entendible que el OBS gasta el 50% del procesador cuando está grabando. Y pues yo con el Fortnite y dos pestañas de Google, pues ahí la completamos, ¿sabes? Y ese es el problema, de que lastimosamente pues me quedé sin PC. Y nada, pues ahora me toca ver dónde mientras tanto hago los trabajos que me lleguen a dejar en esta semana. Y nada, pues ya dejo hasta aquí el video. Si llegan a difundirlo de verdad, pues se lo agradezco un montón. Yo estaba al menos tratando de ahorrar dinero mínimamente para poder armar la PC. Estaba tratando de ahorrar al menos unos $1.800. Pero pues ya no se va, o sea, pues sí se va a poder, pero pues voy a demorar más porque pues era yo estaba tipo tranquilamente, puedo ir ahorrando dinero, tratar de ahorrar lo mayor posible y pues mientras tanto estar con el portátil, pero es que lastimosamente el portátil falló ahora y pues yo tenía planeado cuando ya tuviera la nueva PC, el portátil usarlo solamente para el trabajo y para el estudio. Alguna que otra cosa que si tuviera que hacer sí o sí del estudio ya en el computador de mesa, pues lo haría, ¿no? Si llegase el caso de que no lo puedo hacer en el computador portátil, entonces nada, gente, pues no sé la verdad qué hacer ahora, la verdad, como les digo, lo único que quiero hacer es irme a dormir y descansar y ahora pues pensar qué hacer.
ver si ocurre un milagro y de repente el descubre funciona, que obviamente no va a pasar, pero pues qué le hacemos, ¿no? Así que nada, pues como digo, pues por favor difundan esto, a ver si tal vez recibo ayuda de algún lugar para poder, pues no sé, o bien tener un Discord nuevo, yo qué sé, que se pongan generosos y me den una PC, que obviamente no va a pasar, ¿no? Pero, o sea, hago esta petición, la verdad lo hago con toda la pena del mundo, porque la verdad yo nunca he querido pedir nada en redes sociales, ¿sabes? Porque pues es como que, o sea, ya de por sí ya es el último recurso, ¿no? Y pues lastimosamente ya estoy recurriendo a él, así que pues cualquier cosa, pues no sé, me pueden escribir al Discord y yo. Digo, perdón, no me pueden escribir al Twitter y yo trataré de responder por ahí instalándomelo en el móvil que tengo actualmente. Y pues hablar, ¿no? Si me llegan a decir que pues, si me quieren ayudar y eso, y pues por favor compartir eso en todas las redes sociales, ¿vale? Si es posible, para llegar a más personitas, porque de verdad estoy muy aburrido. O sea, cualquiera lo estaría, cualquiera en mi situación lo estaría. Y pues nada. Pues ver si las cosas mejoran de algún motivo y tal vez puedo aprovechar la oportunidad si llego, como digo, a clasificar en el mundial de Fortnite. Y pues que tal vez las cosas mejoren, no lo sé. O tal vez ver si algún amigo me puede prestar la PC, aunque sea para jugar el torneo o algo, que lo dudo mucho. Pero pues me tocará ver, no lo sé. Igual ni siquiera sé si estoy clasificado, ¿sabes? Ni siquiera han pasado la lista. Así que ya nada, y ahora sí me despido. Les agradezco mucho si vieron el video completo. Y pues como digo, que lo difundan y lo compartan a muerte, ¿vale? Porque la verdad era una oportunidad única y lastimosamente el destino me quiso dar otra salida. Y esa salida fue que no poder aprovechar la oportunidad única que el propio destino me dio, ¿vale? Así que, mira, yo no sé la verdad qué estoy diciendo ya. Creo que ya estoy diciendo estupideces, pero ya dejo el video, ¿vale? Pues como dije, gracias por verlo. Compártelo, difúndelo y nada. Pues nos vemos hasta que pueda volver a hacer directos y vídeo otra vez. Adiós.